Moni Vidente hace sorprendente predicción. Juan Gabriel sí está vivo y reaparecerá. Moni Vidente se ha convertido en uno de los referentes más importantes a la hora de realizar predicciones de las situaciones que pasarán en un futuro, pues en las lecturas que ha hecho en los últimos años le ha atinado a sucesos lamentables como terremotos y las muertes de varios famosos. En las últimas horas, la astróloga ha hecho una predicción sobre Juan Gabriel que sorprendió a todos sus seguidores. Según la pitonisa, hace poco tuvo una revelación sobre el divo de Juárez, quien en los próximos días revelaría que no está muerto. Moni Vidente dijo textualmente: "Hace poco tuve una revelación muy importante de Juan Gabriel, que ya va a ser su aniversario. La carta de la muerte me está diciendo que no está muerto, que se va a presentar a la luz y nos va a contar por qué hizo esto". La vidente termina su mensaje diciendo que esta respuesta se podrá conocer por el canal Unicable el viernes a las 10:30 p.m., lo que hace creer que se trata de simple publicidad de su parte. En otras historias publicadas por la cadena Televisa, se muestra que la serie Divo o Muerto, en la que se abordarán los misterios de la muerte del cantante de Abrázame Muy Fuerte bajo los testimonios de familiares, amigos y ex colaboradores de Juan Gabriel. El 28 de agosto de 2016, el Divo de Juárez falleció debido a un infarto agudo al miocardio. Según los reportes de la autopsia, desde entonces han sido muchas las teorías sobre su muerte, pues muchos aseguran que fue fingida para tener una vida alejada de las cámaras. Estas teorías han sido reforzadas por su ex-manager Joaquín Muñoz, quien aseguró a medios mexicanos que el cantante seguía vivo mediante una carta escrita, supuestamente por el cantante. "Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal. No estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o alguna otra dependencia. Solo requiero de tiempo, sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera", dice la supuesta carta escrita por Juan Gabriel. Cuéntenos en los comentarios qué opina sobre este suceso. ¿Cree que en realidad está vivo o realmente está muerto? Mi nombre es Karen Quiseno y esto es Contenido Viral. Hasta la próxima.